final de 17.
jornada de partidos. ¿Allá están jugando en esta categoría? ¿Juegan en esta categoría ya no? ¿Torneo o están mezclados con la liga? Universitario de Caleta Olivia, el equipo dirigido por Franco Uriz, profe Brian Araneda, Fernando Balboa, el ayudante técnico, delegado Néstor Araneda, con los siguientes jugadores. Le pedimos que levante la mano cada uno. Con la número 12, Yamil Carrizo. El aplauso. Con la número 6, Juan Carlos Araneda. La número 16, para Juan Ignacio Araneda. Número 4, para Lucas Velázquez. Con la número 8, Emiliano Velázquez. La número 2, para Mateo Amaya. Número 10, para José Del Podio. Número 7, para Emanuel Mendoza. Número 3, para Santino Sotomayor. Con la número 9, Luca Matías Fonti. La número 13, para Tomás Martínez. Número 14, para Renzo Dacal. Número 1, Agustín Moreno. Número 5, para Elías Bayón. Y número 14, para José Antonio Bayón. Esto es Club Universitario de Caleta Olivia. La presentación ahora sí de la NU Juniors, también de Caleta Olivia. El equipo dirigido por Ulises Fermín Cañamero, José Fernando Quintero como ayudante técnico, el profe Aristóteles Páez en la preparación física y Alexis Daniel Massa. Con los siguientes jugadores, Axel Damián Flores con la número 12. La número 2,
para Denis Gordillo. Número 3 para Fernando Ludeña. Número 9 para José Daniel Otero Arias. La número 5 para Román Elías Vergara. Número 1, Luca Nahuel Mayera. Número 7 para uno de los Mellis, Emiliano David Canchi. Número 10 para Maximiliano Canchi. Número 11 para Máximo Quintero. Número 8, Luca Ojeda. La número 4 para Roberto Daniel Acosta. Fernando Figueroa. La número 6 para Axel Raúl Aranda. La número 13 para Thiago Ojeda. Y con la número 14, Uriel Rodríguez. Grandes fiscales Jorge Auto de Puerto Deseado y Jairo Kilodrán de Cholila. Ya se viene la final. En la categoría 6 y 7, Universitario frente a Lanús Junior, dos equipos de Caleta Olivia. Bien, qué calidad, me deja dos celulares. Ay, crack. Decíamos los árbitros del partido: Rodrigo Linares de Trelew, Julián Altamore de Río Grande, los fiscales Jorge Gauto de Puerto Deseado, Jairo Kilodrán de Cholila. Se preparan los equipos para el saludo oficial nuevamente entre los quintetos titulares. Universitario, que tiene a Yamil Carrizo en el arco, a los hermanos Juan Carlos y Juan Ignacio Araneda. Con la número 4, Lucas Velázquez. Con la número 10, José del Podio. Los titulares en Lanús son Axel Flores, Maximiliano y Emiliano Canchi, Máximo Quintero y Denis Gordillo, los 5 iniciales del Granate de Comodoro Rivadavia. Ya comenzó la final en la categoría 6 y 7. Ya juegan Universitario frente a Lanús Juniors. Final caletense aquí en Comodoro Rivadavia. Esperemos que no.
primer avance de Universitario a través del podio. Dejaba por izquierda. Intensa marca, como siempre, de la gente del Granate. Recién por cumplirse el primer minuto. De este partido. El amigo aquí, el Universitario, está nervioso, ¿está, no? ¿Está nervioso? Remate de Emiliano Canchi, bloqueado. Partido que será muy disputado. Dos equipos que se conocen. Preguntaba. Jugaron, crecieron juntos. Finales, jugadas. Entre ellos, ¿no? Sí, no fueron las categorías. Nuestro comentarista Roberto Balcázar y camarógrafo. Saludos, David, un abrazo. Saludos a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Primeros instantes en esta final de la categoría 7. Están empatando 0-0 Universitario y Lanús Juniors. 182 personas, déjense su like, compartan, así más gente conoce nuestro proyecto y más gente se suma a la transmisión. Arriba, arriba. Bueno, balanza de Carlos Araneda. Todavía no encuentra precisión el equipo del Granate. Apenas 2 minutos y medio de esta primera parte. 0-0 el partido. Recupera uno de los Messi. Maxi Canchi con el disparo de zurda. Buscó picársela por arriba a Carrizo. Buena definición. Salvó con el rostro Yamil Carrizo. Sacó con los puños en ese intento del Granate. Y ya despejó Carlos Araneda. El remate de Flores, que siempre exige de mitad de cancha. Balón al córner. Y ahora el que juega en terreno rival es el Granate. Duelo caletense en esta C-17. Gana de cabeza. ¡Gol! Gol de Lanús Juniors. Gol del equipo dirigido por Cañamero. Lo hizo Máximo Quintero, después de esa bajada de cabeza en las alturas, bien alto, uno de los hermanos Canchi. Y la definición del número 11, la definición de Máximo Quintero. En 3 minutos del primer tiempo pasa a ganarlo el Granate 1-0 frente al Universitario en este duelo por el título entre los equipos de Caleta Olivia.
Primera infracción del partido. La falta fue del número 2. Primera infracción del partido, pasado los 4 minutos, fue de Gordillo. La primera falta. Espera mitad de cancha, Granate. Más aún con la ventaja, ahora que lo tendrá que trabajar será Universitario. La roba Maxi Canchi, trataba de salir en velocidad, que se la queda. Era Quintero. Trataba de recuperar Velázquez. Mucha táctica, pero a veces hay que meter. ¿Qué otra? Quintero. La búsqueda con Maxi, con Emiliano Canchi. Y una nueva aproximación del equipo que está ganando 1-0. Pasados 5 minutos. Lo gana Lanús Juniors 1-0. Lo trabaja Universitario buscando el empate. Roba Canchi para Quintero, el remate mordido. La pelota que dio en Carlos Araneda, rozando la bocha. Es lateral para Lanús. Flores buscando en el fondo, como siempre, Emiliano Canchi. Maxi Canchi con el remate desviado. La llamada puerta atrás. Es verdad, la puerta atrás. Quintero. El número 11. La bajó uno de los Canchi, no sé cuál fue. La bajó uno de cabeza. No, sí. Hubo una pelota filtrada por parte de Nacho Araneda. No podía terminar la del podio. Duelo físico, duelo de intensidad. ¿Y por qué no? Duelo de banco de suplente. En este partido que será bien larguito y cerrado. Por el momento con el 1-0 para Lanús Juniors. Con gol de Máximo Quintero, está llevándoselo. La ventaja es mínima para el Granate en este duelo caletense. Se me pidió la Me encantaba la canción, mira, esa canción se me había pegado la melodía, ¿por qué estoy tan alegre de esta canción? Era porque era la canción de Lanús. El remate de Flores. Y Carrizo que la tapa, pero pide que sus compañeros el famoso aguantar el pelotazo. Canchi.
Emiliano, que la bajaba entre dos. Potencia física y determinación por parte de los hermanos Canchi para definir. Poco más de 7 minutos del primer tiempo. Una nueva chance de peligro real por parte del granate en los pies de Emiliano Canchi. Por el medio rompe Maxi Canchi. Ya juega Emiliano con Quintero. El segundo palo entraba. Gordillo, por muy poquito no llegó el número 2. Estuvo muy cerca. El granate ahora del segundo. Buena chance ahora para Universitario. Estamos por llegar a los 9 minutos de este primer tiempo. Lo gana 1-0, ajustado el resultado en favor de Lanús Juniors. El granate con gol de Quintero está imponiéndose por 1-0, cuando hace consumir los segundos de posesión en campo propio de Universitario y promediando la etapa. Universitario con Carrizo, con los hermanos Canchi, perdón, con los hermanos Araneda, Velázquez, y ha ingresado Emanuel Mendoza con la número 7, único cambio hasta el momento en el equipo de la UMPA. Por el lado de Lanús Juniors también un cambio. Siguen los hermanos Canchi. Obviamente sigue Axel Flores en el arco. También Quintero. Y ha entrado con el número 13, Thiago Ojeda. Primer relevo en el equipo dirigido por Ulises Cañomero. Diez minutos de la primera parte, 1-0, está ganando Lanús Juniors. Gol de Quintero. Thank you.
ganaba en las alturas. Emiliano Canchi una vez más. Esa fórmula ya conocida en varios partidos. El pelotazo de Flores. Buscando el patio trasero del terreno de Universitario. Y ganaba Emiliano Canchi en las alturas. Y después exigía al arquero. Canchi. Cuando van a buscar arriba. Muchos centímetros de altura en cada uno de los saltos. Maxi Canchi tiene disparo. Va con el pase para Thiago Ojeda, ¿no? Finalmente se la queda. Limpia juego. Carlito, cuando no la cobra, no la cobra, ya estamos, práctico. 8 minutos 05 le quedan a este primer tiempo. Minuto 05 le queda este primer tiempo. Hubo un minuto pedido por Lanús Junior. Últimos 7 minutos en este primer tiempo. Buena salida del arquero Carrizo con el podio. La marca de Thiago Ojeda. Está ganando 1-0 Lanús Juniors. Único gol de Máximo Quintero. Flores con buscando lo alto a Ludueña. Yamil Carrizo con la tapada. Juega Maxi Canchi con Thiago Ojeda para Ludueña. Emiliano Canchi recupera a Vergara. Velázquez se la regala a Ludueña, que ya juega con Ojeda, que limpia en el eje con Emiliano Canchi para Maxi. Thiago Ojeda con el arquero.
Balón largo. En las alturas ganaba Emiliano Canchi. El 7 es Emiliano. Sí. El 10 es Maxi. La salida ahora es de Universitario, que quiere trabajar el partido, necesita hacerlo. Universitario que viene de eliminar ni más ni menos que a dos comodorenses. Primero a El Lobito en cuartos de final y a Juanes Motos en semi. Y lo ha hecho siempre trabajando los partidos largos, con poca diferencia. Buenos pases por parte de Universitario. La salida de Vergara. El pase de Velázquez. Quiere ganar confianza. Quiere ganar confianza con los buenos pases Universitario. Falta mucho, vamos, eh. Dale, Chino. Cambia el granate. Ha ingresado Otero. Nuevamente el bochazo cruzado para Emiliano Canchi. En las alturas, fuerza. Nuevo saque de esquina. El número 7. Con la cabeza ganaba. Primero ganaba Maxi Canchi. Le quedaba el rebote. El remate de Emiliano. Que rozó el travesaño. Nueva jugada de peligro para Lanús, cuando entramos en los últimos 5 minutos de este primer tiempo en la final de la categoría 6-7. Del podio lo tuvo después de ese pase filtrado de Vergara. Comenzó la UNI, tuvo el empate. Buscaba Vergara conectar con del podio. Tratar de proyectarse. Juego que se hace desprolijo. Clarifica Flores y lo hará nuevamente con el disparo. Porque me parece que fueron 3 segundos. Y no te cobran normalmente los 5 segundos. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ah, mira. Tenés razón, el número 5 es Bayán. Fundí. Gracias por la corrección. El disparo de Carlitos Araneda. Avisa la 1 una vez más. Y Flores que complica con el pelotazo para Thiago, para Ludueña. Ya juega del podio. Con Juan Carlos Araneda. La pelota filtrada, roba ahora Emiliano Canchi, le queda.
La pelota que rebota en la mano, pero es casual. Bayón. Se busca ante la marca de la gente de Granate. Escapa Canchi. Dale, Nano, dale, Nano. Se le escapa. Se le va finalmente, queda dolorido. Otero. Últimos 3 minutos. Del podio en la individual por la derecha. Ante la marca de los hermanos Canchi. Exige la defensa del Granate. Últimos 3 minutos. En este primer tiempo de la final de la C17. Muchísimas gracias a toda la gente por todos los mensajes. Tanto corrigiendo como felicitando y comentando. Muchísimas gracias. Carlitos, amarilla para Carlos Araneda. 2 minutos 45 para el final. 1-0 gana Lanús Juniors. Gol de Quintero. El remate fuerte de Flores. Ya juega Nacho Araneda. Balón filtrado, roba Otero. Vergara, que lo buscaba también. La marca Universitario, la bocha que rebota en Otero. 2 minutos 27. Le queda este primer tiempo. Minuto pedido por Universitario, ¿no? Sí, el primero fue de Lanús. Santo Ábalos, un abrazo. Les recordamos que esta transmisión es auspiciada por la Asociación Promocional de Fútbol del Salón, que nos permite estar haciendo estas semifinales y finales aquí en el Municipal número 2, en este torneo fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol del Salón. Con el auspicio también de el Ente Autárquico Comodoro Deportes, Dirección General de Deportes Municipal de Comodoro Rivadavia. Estamos en 2 minutos 27. Le queda, perdón, al partido 2 minutos 27 mientras vemos entrar a Dieguito Vargas. Mira. Diego. Dieguito Vargas de Flamengo. A ver, las finales. 2 minutos 27 le queda a este primer tiempo en esta final del Nacional de Clubes 6-7. Está 1-0 ganando Lanús Juniors frente Universitario, con gol de Máximo Quintero. En la salida, cuando cortaba Carrizo, infracción. ¡David! Y amarilla. ¡David! Para Quintero y también para Carrizo. ¿Qué hizo? Ah, por hablar. Y amarilla también por exceso verbal para Yamil Carrizo. Velázquez, que lo escuchaba en la salida rápida de Flores. ¡Bien, David! Y salvó David.
Camil. Salvo Thiago Ojeda. En ese intento, minuto 50. Para el final del primer tiempo. Se salvó Lanús Juniors. Tuvo el empate la Uni. Era del podio, la tiene Flores, sale rápido con Quintero, recupera Velázquez, la pelota es de Nacho Araneda, que buscaba el remate, no tenía compañía por la derecha. Último minuto en este primer tiempo. Emiliano Canchi busca junto a Ludueña, ya juega Vergara del podio, que juega con Velázquez. 45 segundos. Derecha. Araneda, roba Quintero. Tiene pase al segundo palo. Busca el remate. Entraba Ludueña por la izquierda. Tranquilo, Nacho, tranquilo. Casi desde el comienzo. ¡20 segundos! ¡18 ahora! Pelota de Nacho Araneda para su hermano. ¡8 segundos! Sube la presión Lanús. Últimos 4 segundos. Final del primer tiempo aquí en el Municipal número 2 de Barrio Pueyrredón. En la final de la categoría C17 en este Nacional de Clubes. Comodoro Rivadavia 2023. Está ganando Lanús Juniors 1-0 sobre Universitario en el duelo caletense. La final por el título de la C17 es por la mínima para el Granate, con gol de Máximo Quintero. Estamos en el descanso. ¿Cómo lo ve, señor Balcázar? Le vemos la nota a Robert. Ya la tenés llena, ¿no? ¿Eh? ¿Tenés no, no, no. No, pero pasemos. ¿Sí? Lo que te iba a decir. Contame cómo lo ves al partido. En algún momento va a meter algún golcito. Pasa que por ahí yo me gusta cuando están haciendo arregladitos, pero con el 3-1 que tienen, no tienen pibos fijos, recién el 10. Universitario. Sí, universitario. Tienen que jugar más con las bandas, pero a veces no tienen ni seguridad. Son tácticos. Pero para buscar jugar con Jorge Fijo y los otros tres, tiene que tener equilibrante. Inclusive acá por ahí, generar espacio y venía a buscar el 2-1, que sea, pero siempre lo reclamaba bien y no lo gané. No va a buscar acá, porque si no, te quedas tático y el anillo que tiene te marca bien. Si vos no lo movés, no le facilita el trabajo, porque están esperando siempre el roba. Y la lo que tiene que juega directo. Y tiene ya viene el arquero. Pero si mete un otro Lanús. Está complicado. Está complicado. Pues lo tiene que laburar. Para mí lo tiene que laburar, así, laburar. Va a llegar el empate. Pero. Marcelo Contreras. Siguiendo a la nube de Rosario Santa Fe,
Familia Contreras, saludo a toda la gente que se suma a la transmisión. Dejen su like, compartir, así más gente nos conoce. Les agradecemos mucho, nos sirve muchísimo. No les cuesta nada, es apenas un clic para dejar me gusta y compartir y ayudar a este proyecto independiente que se llama Salonista. Sí, para que no me desmonetice. Ya van a ser las 9, ya no es hora de mate. Van a ser las 8, ya es vermú. Yo ya pasé a comprar porque después salí acá a la apurada, no cierra todo temprano. ¿Están vivos? Dijo que ya compró. Me recuerdo que no te colorado. Claro, perro, seriedad. Después que lo que está en la transmisión toma en agua mineral. Vamos a ver.
tomando los mates. Dos a uno. Uno a uno empataron en los 40 y de tiro libre sin barrera. No lo aguantamos. Ha comenzado el segundo tiempo aquí en el municipal número 2. Final de la categoría 6 y 7 en este Nacional de Clubes como Rivadavia 2023. Está ganando Lanús Juniors 1-0 con gol de Máximo Quintero sobre Universitario. Los dos equipos de Caleta Olivia disputando el título de campeón 6 y 7. Flores con la bocha, la tocaba para Emiliano Canchi, que remataba fuerte, cerquita del ángulo derecho del arco defendido por Carrizo. Generaba el de la tribuna. Estamos llegando al minuto de juego. Con Universitario, con Carrizo en el arco, los hermanos Araneda, Velázquez y Del Podio, los mismos titulares que ingresaron en el primer tiempo, lo hacen en el complemento. Y lo propio pasa con el Granate, que tiene a Flores en el arco, los hermanos Canchi, Quintero y Gordillo. Presión de Araneda, le queda a Gordillo, el disparo desviado. Buena salida con el pie por parte de Axel Flores. ¡Vamos!
Pelota de Velázquez, largo, buscando del podio. La pelea y la gana Gordillo. 3 contra 2. El remate de Canchi. Pedían una mano la gente de Lanús. Maxi Canchi con el lateral. Parecía mal saque. Flores con el balón largo. No podía controlar Nacho Araneda, pero sí Carlos Araneda. Juega con su arquero. Largo, lo buscan. A Nacho Araneda. La pelota se va por línea de fondo, ya la tiene Flores. Saca rápido y lo busca a Mileno Canchi, que aguantaba de espaldas. Infracción de Nacho Araneda. Sobre Gordillo. Una y una en infracciones. Está ganando el Granate 1-0. Dos minutos y medio de esta segunda parte. Escapa por la izquierda Velázquez. Lo tomaba, lo agarraba. Parecía falta de Quintero. Velázquez que la tiene. Ya juega Universitario, que tiene que trabajar este partido. La paciencia va a ser importantísima por parte del equipo universitario. Pensando en buscar el empate. Y de contragolpe lo quiere liquidar el equipo de Lanús. 1-0 lo está ganando Lanús Juniors en este duelo de Caleta Olivia, duelo caletense en la C17 por el título. Jugar Flores. El pase con Emiliano Canchi. El balón en las alturas para nadie. Saldrá debajo de 3. 3-1 sale. Universitario. Presión alta del equipo de Lanús. Ha ingresado Dacal. Ingresado Dacal en Universitario. Y también lo hace Amaya. Tranquilo, Uri, dale, que falta.
que parece que se ve como un 4K. Y otro momento de... Últimos 9 minutos 15 de este segundo tiempo en la final de la categoría 6-17. Está ganando Lanús Juniors 2-0 hace un ratito nomás. Hizo el gol Otero. Promediando este segundo tiempo, el Granate que consigue el segundo tanto para sacar ventajas. Mucha intensidad por parte de los equipos. Y Emiliano Canchi con un remate fortísimo. Lo quiere trabajar Universitario, pero Lanús no lo deja. Se defiende bien. Llegaba en ese instante Sotomayor. Onday. 8 minutos 35 le queda a este segundo tiempo. MIL juega a las 21:15. 21:15 estaremos arrancando la transmisión. Vamos, Messi, vamos, vamos. 2-0 está ganando la New Juniors de Caleta Olivia frente a su coterráneo Universitario, también de la ciudad santacruceña. Le pedimos disculpas, tenemos un problema con el tema de la señal. 2-0 está ganando Lanús. Los goles de Quintero y de Otero. Otero marcó recién hace un ratito nomás, promediando la segunda etapa. Y estamos en 12, casi 12 minutos. El segundo tiempo. El disparo era de Velázquez. Salva Flores. Contragolpe de Quintero. El pase atrás. Thiago Ojeda. El disparo. Carrizo que saca. Pelota de Flores larga para Ojeda. Cuéntenos cómo se ve porque recién tuvimos problemitas. Maxi Canchi, palo. La pelota que pega en el travesaño, el error en la salida del equipo de Universitario. Lo desperdicia Emiliano Canchi. En esa posibilidad estuvo muy cerca. Buenísimo, gracias Luis. Gracias Ñaño, un abrazo. 7 minutos 20 quedan en este segundo tiempo. Está ganando Lanús Junior 2-0. Promediando esta etapa lo hizo Otero. Los goles de Quintero y de Otero. Quintero en el primer tiempo y Otero en el segundo tiempo para la ventaja 2-0 de Lanús Juniors. Quintero salva. Nacho Araneda. Buenísimo, muchísimas gracias. No, ya estamos. Sí.
al minuto pedido por los árbitros. Máximo Quintero, dolorido después de ese choque con uno de los hermanos Araneda. Quedan 7 minutos en este segundo tiempo. Lanús Juniors está ganando 2-0 sobre Universitario, con goles de Máximo Quintero y de José Otero. Se reincorpora Quintero, dolorido después de ese cruce, después de ese choque con Araneda. La sacó con lo justo Araneda. Alcanzó a rozar, alcanzó a chocar a Máximo Quintero, autor de uno de los goles con el que Lanús Juniors está ganando este partido. Siete minutos le quedan a este partido, 7 minutos a este segundo tiempo. Le quedan. Estuvo atento el primer. Mira, claro que puedo. Cerrando el juego. 6 minutos 40 le quedan a este segundo tiempo. Sale Maxi Canchi con espacios para Thiago Ojeda. El remate contenido por Carrizo. Recuperó ahora Emiliano Canchi. Juega con Maxi. Tocaba la pared. No podía. Velázquez. Entre dos. La marca es de Thiago Ojeda. Juega Carlitos Araneda. Ludueña en la marca. Durísimo este equipo Granate en cada una de las defensas, tanto en primera como en segunda línea.
Balón largo que descuelga Flores. Ya la tiene Lanús. Últimos 5 minutos en esta final. Infracción cuando se escapaba Velázquez. Amarilla para Emiliano Canchi. ¿No tenía? ¿No? ¿No tenía amarilla? ¿No? Parece que no, 5 faltan. Faltan 5 minutos. 5 minutos le quedan a este segundo tiempo. Lo gana Lanús Juniors 2-0. Recibe infracción de Nacho Araneda. La roba Ludueña. El remate corta Velázquez. Pelota profunda para la llegada de Maxi Canchi. El balón que por muy poquito no le queda a Nacho Araneda. 4-36. 2-0 lo gana Lanús. Infracción. Y amarilla. Será amarilla. Y la segunda. Tranquilo, no. Tranquilo, dale, te queda. Escucha, dale, dale. La primera, ¿no? ¿La primera? El que tenía amarilla era Carlos, ¿no? ¿Eh? 4-31. Fue arriba buscando Nacho Araneda. Se lo llevó puesto. El jugador de Lanús. 4 minutos 24 le queda. A este partido. A este segundo tiempo. Dos a cero está ganando Lanús Juniors. Nacho Araneda que cubre. Tranquilo, Carlito, dale, que queda todavía, dale. Saca Carlos Araneda. La bocha es de posición con las manos para Vergara desde la izquierda. Con Flores. Por arriba, muy arriba. Tiene pase por el segundo lado. Había pase al medio para Vergara. Prefirió el remate Maxi Canchi. Tuvo el tercero Lanús. Últimos 3 minutos 40. .30 para el final. Busca descontar el equipo de Universitario en el duelo comodorense. Lucha para Maxi Canchi. Tenía tiempo para frenarse, para pensar. Decidió el remate rápido. De zurda, desacomodado. Desviado. Golazo de Maxi Canchi. Lo hizo Maxi Canchi.
Golazo del número 10, que la agarró en la mitad de cancha, en retroceso, recuperando, replegándose. Le pegó al arco, arquero adelantado. ¡Dale, dale, dale, dale! Y ahora la tiene Thiago Ojeda por el medio. El remate y Carrizo que salva el tercero, el cuarto. 3 a 0 está ganando Lanús Juniors. Se está quedando con esta final con la categoría 6 y 7. Últimos 2 minutos 46. Cuando hay minuto pedido por Universitario. Pero es un gol. En el futuro se pide andar muy bien, se pide andar muy bien. En el futuro se pide andar muy bien. Y eso tiene sus limitaciones que intenta jugar. Eso a la larga te trae su rédito. 2 minutos 46. Le queda a este segundo tiempo, a esta final. 3 a 0 lo gana Lanús Juniors. Desde Tierra del Fuego nos miran. Un abrazo, viejita. Saludo a toda la gente de la isla de Tierra del Fuego también. A toda la gente de Caleta Olivia que seguramente está prendida mirando la transmisión. Déjense su like, compartir. Nos ayudan muchísimo con eso. El disparo. Era de Sotomayor. 2 minutos 20 para el final. Arriba, en las alturas, ganaba Flores. Hay penal. Penal para Universitario. Con la rodilla en alto y azul. Directa, la rodilla en alto en la zona lumbar. Va a haber penal. Para Universitario. Y Axel Flores, de gran partido. Se va con azul, directa. Y eso que es vicio de cancha grande. La rodilla arriba es vicio de cancha grande. La rodilla arriba. No golpeó a su rival. ¡Dale, gordo! Vendrá la posibilidad de descuento para Del Podio. Muchísimas gracias a la gente que manda saludos. Fabián Carreras, un abrazo. Y a toda la gente de Caleta, alentando por cada uno de sus equipos. Entró Lucas Mallea. Va a tirar Del Podio. Descuenta Universitario con el gol de Del Podio. El zurdazo a colocar. Al palo izquierdo.
zurdo, no la cruzó. Desde Perito Moreno nos saludan. Desde Pico Truncado también leí recién. Muchas gracias por los saludos. Recuerden dejarse su like, compartir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un ratito más se viene la final de la categoría C15 entre comodorenses Lanús frente a MIL. Minuto 43. Y lo lleva contra su arco el equipo de Lanús Universitario. Minuto 36 para el final. Minuto 20 para el final. De no mediar sorpresas, Lanús Juniors va a ser el campeón. Lanús Juniors está ganando 3-1. ¿Cuándo hay? ¿Minuto? Sí, minuto. Minuto pedido por Cañamero. Minuto pedido por Lanús Juniors. Muchísimas gracias. Saludos a Uriel y al Chinito. Gracias por la transmisión, dice. Muchas gracias, Rubén. Gabriel Gauna, un abrazo. De Escobar, Buenos Aires también. De Ushuaia, saludos, dicen. Muchísimas gracias a toda la gente que manda saludos. Recuerden dejarse su like, compartir. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el torneo. Ya se viene la final de Comodoro Rivadavia. Esta es la final entre los equipos de Caleta. Minuto 16 para el final de este partido decisivo. En la C17 está ganando 3-1 Lanús Juniors con los goles de Quintero, de Otero y de Canchi. Descontó para Universitario del podio de penal. Pico Truncado presente, dicen. 3-1 lo gana Lanús, que tiene que aguantar estos minutos 16. Un minuto 16 para ser el campeón. Qué desubicado, Miramar Automotores. Vamos Boca, dice. Desubicado total. Esto es fútbol de salón, amigo. La pelota es de Gordillo. Del podio. La posibilidad para Nacho. Del podio. ¡Gol! Gol del podio, gol de Uni. Vamos a tener un final vibrante. 3-2 lo gana Lanús Juniors. Ahora amarilla para Nacho Araneda. ¿Por qué? Algo pasó con un jugador de Lanús. Amarilla y exclusión por azul, por doble amarilla para Nacho Araneda. Y con Sotomayor, con Velázquez, con Carlos Araneda y con Del Podio. Uni tratará de buscar el empate. 46 segundos finales. Final vibrante lo vamos a tener aquí en Salonista 30. Balón de Carrizo. Arriba. 39 segundos. Saca Flores. No pasó. Parecía que picó en la línea. Para mí picó en la línea. Carrito, tranquilo, dale. 34 segundos, queda, dale.
dale, tranqui. 34 segundos del podio. Lo busca la Uni. Carrizo. Va con el remate. Saca Ludoña. La bocha para Velázquez. Del podio. 22 segundos. Nuevamente para Carrizo. Balón largo. Lo busca Naso Tomayor. 16 segundos. Para el final. Lo tiene Flores. La tiene Canchi. 11 segundos. Infracción. De Universitario. 10 segundos. El tiro libre va a ser para Lanús. Quinta infracción de Universitario. En penalidad por infracciones de equipo, pero quedan 10 segundos. Aguantará el Granate buscando el título. Se le consumen los 5 segundos. Sotomayor. La tiene Canchi. Se la queda. Final del partido. Ha sido el campeón Lanús Juniors. Lanús Juniors de Caleta Olivia es el campeón. ¡Carrito! ¡Listo! Lanús Juniors de Caleta Olivia es el campeón. Venció 3-2 en la final a Universitario de Caleta. Se saludan los chicos después de un par de encontronazos. Se hablan los chicos y ya varios saludos y... Y la de esa zona, obviamente, los chicos universitarios. El festejo de los chicos granates. Nosotros nos vamos y nos preparamos en un ratito para vivir la final en la categoría C15 entre Lanús y M&L de Comodoro Rivadavia. Y después tendremos la premiación final. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Recuerden compartir y darle like a esta transmisión. Nos vemos.